Que yo tengo documentos, digamos, certifica que el señor Alfonso Troncoso me firman, René Troncoso, presidente, doña Celia, Celia Calizaya, vicepresidente, y Fernando Ociénaga como organización, Osvaldo Santander, secretario de acta, Jacinta Chirilla Mamane como secretaria de Hacienda. Nosotros hemos confiado en él, todo este compañero que ven acá atrás, nosotros hemos confiado en él. Era nuestro dirigente de la Asociación 22 de Mayo. Pero nosotros hoy día ya ha pasado 5 años, durante 5 años a nosotros no han devuelto nada. Nosotros, ¿qué pedimos hoy día? Que nos devuelve nuestro dinero. Nuestros dineros son diferentes montos. Algunos han pagado, 2 puestos han comprado $7,000, porque los puestos eran de 4 categorías. Unos puestos que valían $5,000, otros que valían $4,000, otros que valían $3,500, $4,500, $4,000, hasta $3,000, el más mínimo. Pero nosotros hemos comprado ese terreno, hasta ahorita no nos devuelve. El terreno, ¿quién lo tiene? El señor supuesto, el dueño Hugo Ral, el dueño absoluto. Don René Troncoso era como loteador, como decimos, ¿no? Ellos loteó, a nosotros nos ofreció, pero ellos habían firmado un documento privado como sociedad accidental. En esa sociedad accidental dice que nosotros, ahora nosotros pedimos devolución al dueño. El dueño, ¿qué nos dice? Usted no nos da plata, usted ha dado a don René Troncoso. Ahora, don René Troncoso, nosotros decimos, devuelven, él dice, yo lo he dado al dueño. Ahora los dos se jalan. Hoy día, ¿qué nos pedimos? Que nos devuelvan nuestra plata, nada más. Nosotros el 7 de junio hemos empezado la demanda, hasta ahorita estamos 4 meses y no hay nada de justicia para nosotros. ¿Cuántas son las personas afectadas? Casi 70 personas somos afectadas, 70. Nosotros hoy día nos vamos a manifestarnos aquí, estamos manifestando públicamente, que nos escuchen las autoridades, el fiscal departamental, que nos escuche para la justicia, el juez, que nos diga a nosotros, que nos dé justicia, que nos haga devolver, porque nosotros hemos dado plata. Pues. No estamos diciendo que no es fuera de la ley. Estamos exigiendo lo que nuestro plata, lo que hemos dado. ¿Plazo que ustedes dan? Hoy adelante nosotros lo que vamos a hacer es la medida más drástica, porque así nomás aquí en Bolivia creo que nos conseguimos. Mañana, hoy en la tarde nos vamos a ir a mostrar. Yo invito hoy adelante a toda la prensa que venga. Y también invitamos a todos los compañeros que han comprado y no se han presentado, que se presenten hoy día. Que vengan allá al sur Chilche, al local sur Chilche, y hay que vengan con su recibo y su factura, porque no puede ser posible que así nos estaba a nosotros. Difundiendo pornografía infantil. Dentro de estos números se ha identificado a un militar que ese año habría sido trasladado precisamente al liceo. El día de ayer se ha llevado el allanamiento correspondiente a instalaciones de las oficinas donde ocupaba este militar y también en el inmueble donde él estaba viviendo. Lo que llama la atención en este allanamiento y en la requisa y secuestro de evidencias, hemos podido verificar y encontrar bastante material pornográfico en estos celulares y equipos. Pero no solamente hemos encontrado pornografía infantil, también hemos encontrado que los ha involucrado a varios jóvenes dentro del liceo militar. Y eso es lo que nos preocupa. Estamos realizando todos los requerimientos para que podamos realizar ya una investigación más profunda en este tema. Y bueno, ahora el señor José Luis está en la ciudad de La Paz, el día de ayer se lo ha trasladado, está ya arrestado su declaración informativa y se lo está poniendo a consideración la imputación con el juez de garantías. Doctora, ¿en qué sentido se ha involucrado a los estudiantes de los... Bueno, se han encontrado varios videos involucrado él, porque él se ha filmado con varios jóvenes del liceo. Vamos ahora a indagar quiénes serían esas víctimas, porque entiendo que son menores de edad y pues su consentimiento no se tomaría mucho en cuenta. ¿Hombres, mujeres son, serían víctimas? Por la cantidad de material pornográfico que hemos encontrado, hay muchas personas, muchos niños, hay jóvenes, pues, y eso es lo que nos preocupa, porque son niños y jóvenes. Bueno, aproximadamente a las 12 de la noche, aproximadamente tuvimos un sismo en la zona cercana a Yapacaní. El epicentro fue a 29 kilómetros de esa zona, fue de 3.8 en la escala de Richter,
a más o menos 24.3 kilómetros de profundidad. Esta situación creó mucha preocupación en la zona y también genera una preocupación por todos estos últimos movimientos sísmicos que hemos estado teniendo, que todo esto se debe a la falla, de Mandellapecua. Hasta el momento no se registran daños de estructuras en esta zona, solo ha sido el susto generalizado en las diferentes comunidades cercanas. Sin embargo, continuamos haciendo las evaluaciones debidas para evidenciar conjuntamente con los municipios si es que existiera algún daño, lo vamos a tener en las próximas horas. Esto es un trabajo que tenemos que tomarlo muy en serio, ya que todos estos comportamientos se vienen desarrollando muy cercanos en diferentes puntos debido a esta falla de Mandellapecua. Por esto hemos estado haciendo gestiones de alianzas estratégicas con las diferentes universidades para empezar a observar esta situación en Santa Cruz, que no era anteriormente una zona sísmica, pero ahora con esta falla y estos movimientos tenemos que hacer un trabajo específico, coordinado con la parte profesional, para tener un monitoreo y empezar también a trabajar en toda esta zona que puedan tener posibles afectaciones, en todo lo que es la parte preventiva, para saber cómo actuar, que cada gente sepa qué hacer y poder bajar todos estos niveles de susto y descontrol que pueden haber en estas áreas. Bueno, este cercanamente entre el año pasado y este ya viene a ser el segundo en Yapacaní. El año también pasado, cercano hace dos años aproximadamente, hemos tenido dos sismos también en la zona de Cabeza, donde ahí sí tuvimos daños estructurales en casas precarias. Entonces esto ya se evidencia que tiene, debido a una falla que se está teniendo un comportamiento fuera de lo normal en los últimos milenios aquí en Santa Cruz, es muy importante tomar este escenario con mucha seriedad y hacer este trabajo que ha empezado a hacer el gobierno departamental de tener alianzas estratégicas con las universidades, con el Observatorio Nacional de San Calixto, para poder desarrollar un trabajo de prevención en todas nuestras comunidades sin alarmar a la población. Pero ya tenemos escenarios que no han tenido de mayor magnitud, pero amerita que nos vamos preparando como COET, como Centro de Emergencia Departamental. Hemos procedido a hacer el embargo número 34 dentro de la ejecución tributaria que está haciendo el gobierno municipal. Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad. Este inmueble ha sido embargado por una deuda que inicialmente era 1 millón de bolivianos y actualmente es de 240 mil por el hecho de que ha ido a pagar parte de la deuda tributaria. Sin embargo, no lo ha hecho por la totalidad. Por eso nosotros tenemos que continuar el proceso hasta la ejecución y llegar al remate en caso de que el contribuyente no vaya y se apersone y regularice su situación tributaria. ¿De qué gestión es esto? Esto está ahorita por la gestión 2012 y 2013. ¿Se habría notificado antes a esta persona? Todos los procesos son notificados. Aquí tenemos el expediente completo desde el inicio, pasa la vista de cargo, tiene etapa de descargo, hay una resolución determinativa, tiene opción a impugnar. Lamentablemente la gente no accede a ninguno de los mecanismos para hacer frente a estos procesos y tenemos que llegar a esta instancia para recuperar la mora. ¿Qué pasa si estas personas no se apersonan a pagar su deuda? Justamente la consecuencia de un embargo justamente es para llevarlo a remate. Si la persona no se acerca, nosotros vamos a recuperar la deuda llevándolo a remate, que no es nuestro objetivo llevarlo a remate. Nuestro objetivo es recuperar la deuda tributaria. Tomamos esta medida y esperamos que el contribuyente se apersone y regularice su situación tributaria. ¿Cuál es el plazo de tiempo que tienen? Aproximadamente mes a mes y medio tarde el trámite administrativo para llevarlo a remate. ¿Se continuará con otros embargos? Se continúa. En este momento, de manera simultánea, se están haciendo 6 embargos más. Estoy presentando un libro que es un ensayo. El ensayo también es un parte de la literatura, ¿me entiendes? En este ensayo nosotros vamos mostrando las peripecias y las adversidades que tuvo que enfrentar cuando llegó a Bolivia. Todas esas adversidades lo llevan a su derrota. Por eso en el libro de Gary Prado dice, que Che le dijo, he fracasado. De ahí saqué yo el título. He fracasado, le dije. Yo soy el Che, no me maten, valgo más vivo que muerto. Entonces, hay un relatando todas las peripecias. Por ejemplo,
los comunistas en Bolivia le dieron la espalda al Che, la falta de combatientes, incorporación de combatientes, los lugareños no le dieron el respaldo al Che. Luego él sufría de asma, el asma fue fatal. Un día un médico por cerca de San Pato lo dio por muerto una noche porque no pudo dormir tosiendo. También tenían problemas de alimentación. Todo eso aumentado que van combatiendo y van muriendo. Van 45 hombres, el día de su combate apenas habían 17 combatientes ahí rodeados por tres compañías Ranger. Entonces, al Che lo persiguieron, hicieron una emboscada, lo tomaron preso y al otro día lo ejecutaron justamente un 9 de octubre que, mire, que va a ser lunes, también 9 de octubre después de 50 años. Este libro va a estar en la venta desde hoy en la librería Valverde de la avenida Alcántara, pero próximamente creo que va a estar de venta en los Hipermaxi. ¿El costo? 50 bolivianos. El día domingo nosotros nos estamos trasladando una masiva delegación de aquí de la ciudad del MASI PCP. Estamos yendo a más de 3.000 personas con recursos propios a participar de los actos centrales en la cual está presente nuestro presidente Evo Morales. Está confirmada la llegada del vicepresidente de Cuba, los hijos del comandante Che Guevara, el comandante Pombo, que ha participado en la guerrilla de Ñancahuazú, también está viniendo. Entonces hay muchos, a nivel internacional, mucha participación en este importante evento, ¿no? ¿Homenaje a un asesino, señalan ellos? No, asesinos, yo diría, a lo que los de Unidad Democrática y otros partidos políticos llaman héroes, incluso a Goni Sánchez de Lozada, a Sánchez de Brazaín, a Doria Medina. Esos son sus héroes, son sus líderes y de todo, porque estos señores han matado en octubre de, no nos olvidemos, en octubre de 2003, han vendido todas nuestras empresas estatales, estratégicas. Esos son sus líderes, sus referentes políticos, sus héroes, de estos señores que se ponen a decir asesino o utilizan otro adjetivo contra el comandante Che Guevara. Tenemos 6 municipios que ya están siendo declarados con su emergencia de sequía, que están siendo atendidos por el gobierno departamental. En la próxima semana va a salir la ayuda necesaria a estos municipios para poder trabajar en esta situación que se está agudizando por las faltas de precipitaciones que se están teniendo en esta fecha. Tenemos en este momento 3 incendios activos en la zona de Samaipata, La Angostura y Torno, que están siendo trabajados por la gobernación, con los técnicos de Direna, conjuntamente con todos los municipios que están haciendo los trabajos debidos para poder sofocar esta situación. Los municipios declarados en emergencia serían El Trigal, Valle Grande, Pucará, Postre el Valle, Mairana, Pampa Grande y Comarapa, que son situaciones, que municipios que están con estrés hídrico, ya teniendo diferentes situaciones de afectación productiva e incluso en algunas comunidades que ya está afectando en el sector humano por la falta de alimentos en la zona. Bueno, ahora hemos llegado casi a su agotamiento del presupuesto que teníamos en emergencia. Hemos hecho una solicitud de incremento aproximadamente de 3 millones de bolivianos que ya está ahorita en su último curso para poder continuar con este apoyo de estos y asegurar que hasta fin de año tengamos la atención debida a estos municipios que se están declarando. Ahora estamos atendiendo a estos municipios, ya ha salido ayuda y la próxima semana a estos últimos que se han complementado también van a recibir el apoyo debido del gobierno departamental. El gobierno municipal está apoyando esta iniciativa de la Asociación de Personas con Discapacidades para llevar adelante este campeonato a nivel nacional que arranca este 10 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Santa Rosita del Distrito Municipal número 1. Vamos a tener la participación de atletismo, natación, ajedrez, tenis de mesa, levantamiento. Quedan todos cordialmente invitados, a todos los vecinos, a los deportistas.
Nosotros vamos a estar apoyando en lo que se refiere al material deportivo, el material de vestimenta, el material de competición y también en lo que se refiere el apoyo a lo que va a ser la parte de jueces. Estamos yendo por el tricampeonato en el cual nosotros vamos a tener y vamos a luchar para hacer prevalecer nuestra localidad. Resaltamos el apoyo que se nos está brindando. Sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible realizar este evento porque hay muchos recursos que se tienen que necesitar. La arquitecta Sosa, la Dirección Municipal de Deportes nos han proveído con todas las necesidades que nosotros requeríamos para que se realice este evento. El mensaje es de integrar a nuevos deportistas, a las personas que por algún motivo han tenido o tienen alguna discapacidad. Haciendo deporte también es salud, también es rehabilitación. Se viene el 13 y 14 la Feria Nacional de Semillas en el municipio de Muyupampa, Villa Vaca Guzmán. El motivo de esta feria es demostrar el potencial que se tiene en todo el municipio y por qué no decir en todo el departamento de Chuquisaca. ¿Cuáles son las variedades de semillas que tenemos aquí? Las variedades que tenemos acá, trajimos algunas, ¿no? Tenemos leguminosas, tenemos forraje, tenemos forrajes, tenemos maíz, tenemos ají y tenemos unas variedades de maíz. Y aparte de esto, esto es una pequeña parte, lo que se tiene. Nosotros en allá tenemos un banco de germoplasma que estamos concluyendo y por ende estamos haciendo la recolección de todas las especies que está en Chuquisaca. ¿Esta zona del país se destaca por justamente por la semilla? Sí, se destaca por la semilla, por el tema, porque es apto para cualquier cultivo. Como anteriormente les decía, se puede sembrar papa, se puede sembrar cebada, se puede sembrar avena, entonces, pero da realmente este cultivo, los cultivos da, a pesar que nuestro potencial como municipio es maíz, maní, ají, pero estos secundarios da. De estas semillas también se pueden preparar otros horneados, como lo podemos ver en sí, tenemos los derivados del tema de maíz, podemos hacer lo que es huitiumiri, tenemos lo que es horneado y tenemos lo que es esto, ¿no? Aparte, y muchos derivados más podemos hacer, como también tenemos por aquí, maní, del maní. Es por eso que nosotros como gobernación está trabajando en hacer una ley, en hacer la ley de transformación de los cultivos. Se está planificando y se está por realizarse esto a corto plazo, cosa que el productor no se quede con su cultivo, que pueda transformarlo si es que no puede venderlo a granos, ¿no? ¿Cuántos van a ser los expositores que van a estar presentes en esta feria? Se está hablando de 200 a 250 expositores que se tiene de los tres departamentos. Se tiene de Tarija, se tiene de Santa Cruz y se tiene de lo que es Chuquisaca. Hagamos la invitación entonces a la población para que asista a la Feria Nacional de la Semilla. Reiterarles de nuevo la invitación a todos los que están escuchando y televidentes a que sean partícipes de esta feria, donde que van a haber cultivos de diferentes municipios, de diferentes departamentos, porque eso es lo bonito de la feria, ver, sacar y ver y producir, ¿no? Lo lindo es, sin semilla no hay país y sin semilla no hay producción. Semana San José se alista para vivir su día de la tradición. Germaín Caballero, el alcalde de este municipio, coméntenos cuáles serán las actividades. Bueno, tenemos muchas actividades que comienzan desde este día sábado hasta el día domingo, actividades que reflejan todo el carácter cultural, histórico, tradicional de nuestro municipio, que no es otro que el que sentó las bases de la identidad de todos los cruceños, porque Santa Cruz nació en Chiquito y esta es una oportunidad para poder reencontrarnos con nuestra historia, con nuestros valores. Así que los esperamos en San José a partir de mañana. Hay una carretera muy cómoda, muy segura, se puede llegar en menos de 3 horas, 3 horas y media,
y poder participar del Día de la Tradición de San José. Actividades culturales que comienzan mañana por la noche, con tamboritas, con danza, con concierto de nuestra orquesta de cuerda y con la coronación de nuestra bella reina de la tradición, Jennifer Salmón Sevilla. Y el día domingo, la parte central del Día de la Tradición con la paseata cultural que arranca desde el Cabildo Indigenal de San José, luego el destape del Cántaro de Chicha, con nuestras unidades educativas, fraternidades, comparsa y todos mostrando, ¿no es cierto?, el carácter cultural de nuestro municipio. Y cerramos con una fiesta popular, con juegos populares, comidas típicas, artesanía, fiesta familiar en La Pauroca, en un parque ecológico muy seguro. Así que todos los cruceños bolivianos invitados a nuestro Día de la Tradición. La reina de la tradición, ese día será coronada, hagamos la invitación a la población. Sí, muy buenos días a todos los de la población cruceña y todo Bolivia que me está viendo en este momento. Pues yo quiero invitarlos y decirles que los esperamos a que sean partícipes de este Día de la Tradición, porque es hermoso, es un día especial para nosotros, donde demostramos la cultura, demostramos la tradición, demostramos la música y todo lo que hay en nuestro pueblo. Entonces, los invitamos a que participen porque no se van a arrepentir. Bueno, ayer hicimos un recorrido por los puntos más complicados y los puntos más problemáticos que tenemos de los límites en el fuerte de Samaipata. Un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura, el INRA a nivel nacional y también departamental, el municipio, el Consejo y Control Social junto con la Gobernación para identificar estos puntos de conflicto y también trabajar en una ruta crítica para que el INRA pueda restituir las 260 hectáreas que le pertenecen al fuerte como fueron declaradas dentro del patrimonio de la humanidad. Estas 260 hectáreas cabe resaltar que son indivisibles y es por eso que la afectación en un metro, en dos o en 500 para la UNESCO es igual, no importa la cantidad de afectación, sino que estas 260 hectáreas se preserven. En ese sentido, ponderamos la actitud de la Dirección Nacional del INRA para que podamos restituir el derecho propietario y podamos restituir en realidad las 260 hectáreas a favor del fuerte, que es el objetivo primordial que nosotros como gobernación tenemos, que esas 260 hectáreas estén destinadas únicamente para el fuerte y lógicamente el propietario sea el fuerte de Samaipata. Claro, el riesgo inminente de entrar en la lista de peligro y en la lista roja de la UNESCO es el mismo, porque seguimos con propietarios que tienen titulación, en realidad, que ya el INRA lo ha confirmado, que hay 5 propietarios titulados con títulos ejecutoriales dentro de las 260 hectáreas del fuerte. Lo que no sabemos si son 50, si son 65, para eso el INRA hará un trabajo específico para identificar cuál es la medición exacta para saber la sobreposición exacta en hectáreas y en metros que hubiese. Es por eso que hoy día en la tarde vamos a tener una reunión también con el INRA, el Ministerio, el Consejo, las autoridades ejecutivas del municipio, el Comité Cívico y la Gobernación para que planteemos la ruta crítica y nos planteemos plazos, que es importante para que nosotros podamos o el INRA pueda restituir estas 260 hectáreas a favor del fuerte. Este plan ha sido un trabajo elaborado con todas las instituciones cruceñas, con presencia también del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, el órgano judicial, todos los organismos que están involucrados en esta temática. Se ha hecho un trabajo distrital, provincial, en todo el departamento para hacer estrategia de una política geográficamente para poder ir combatiendo esta temática con una sinergia en todas las instituciones. Se han involucrado más de 1000 personas que han participado en todos los talleres de trabajo, conociendo todas las opiniones y buscando este trabajo en conjunto que necesitamos para atacar esta temática. Ahora estamos en la etapa conclusiva, se va a dar ya el último visto bueno de toda la parte técnica de trabajo para que posteriormente podamos presentar este trabajo
al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para su aprobación. Esto nos está dando un lineamiento a todas las instituciones en base a la situación actual para que cada uno pueda cumplir su función y su labor para crear este trabajo en conjunto que necesitamos llevar. Todo el escenario judicial que afecta directamente a nuestra temática de seguridad ciudadana, la justicia necesita también dar su aporte, su cambio, su estructuramiento, porque es el pilar de inicio que nos marca una diferencia para que todas las otras instituciones funcionen. Se ha analizado, como mencioné, el tema de todo el tema policial, se ha mencionado todo el tema de régimen penitenciario, que es otra temática que necesita un trabajo en conjunto, se ha mencionado todo este trabajo que tenemos que desarrollar en la sociedad en su conjunto de valores y principios de formación, capacitación en nuestra juventud para dar un rumbo positivo en todas las temáticas que estamos teniendo con ellos, de posibles vicios, microtráfico de drogas que están involucrados, para poder generar las políticas públicas adecuadas y poder desarrollar y combatir esta temática. Se ha mencionado que se tienen que duplicar mínimamente esta cantidad policial. Ellos nos han indicado que esta no es la forma por el tema presupuestario, pero está el compromiso de tener un incremento permanente en los efectivos policiales para tener un trabajo en las diferentes zonas. Este atentado que se está haciendo contra la democracia lo estamos denunciando ante instancias internacionales. Queremos hacer conocer a la ciudadanía que vamos a agotar todas las instancias que sean necesarias democráticamente para denunciar este atentado a la democracia. Este golpe que está haciendo esta pandilla palaciega que está atentando contra la democracia, lo vamos a anunciar a todos lados. Ya esto no es partidario, esto es ciudadano. Esto corresponde a cada ciudadano que votó por el no el 21 de febrero a hacer respetar su voto. Instamos a la ciudadanía a que también defienda su voto. Aquí nosotros tenemos que defender nuestro voto. Esperamos de que se pronuncien lo más antes posible para parar este atentado, este golpe a la democracia que quieren hacer hoy en día los masistas, Evo Morales y los masistas. Nosotros vemos de que están queriendo interponer un derecho trucho de Evo Morales, no queriendo respetar la Constitución que se votó en el 2009 y tampoco quieren respetar el 21 de febrero, donde todo el pueblo boliviano le dijo que ya no es más candidato. Entonces aquí se está planteando esta denuncia y vamos a hacerla todas las instancias democráticas que sea, vamos a hacer las denuncias correspondientes. La verdad es una desesperación la que ellos toman, porque no tienen ni siquiera la información correcta como debe ser llevada. Entonces se ve nomás de que ellos lo único que quieren es tratar de hacer demandas internacionales sin siquiera tener conocimiento de cómo se está llevando acá. Una admisión de una demanda ya, y que todavía no se ha dado el resultado, ya ellos están demandando allá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estén mal informados o quieren hacer conocer de que ellos no conocen nada de su situación constitucional en Bolivia? Este 10 de octubre se está haciendo una movilización por parte de plataformas ciudadanas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, vemos que las plataformas aparecieron como vendiendo pipocas o como vendiendo somoa acá en Santa Cruz, ¿no? Y vemos que aparecen 5, 6 o 7 personas detrás de cada una de las plataformas. Bueno, esas plataformas vienen a ser, bueno, financiadas por la misma oposición, por los mismos partidos anteriores, y son sus títeres de cada uno de ellos. Entonces, son su punta de lanza para ver que molesten y muevan y hagan movilizaciones, porque son financiados y reciben un sueldo. Entonces, sus jefes los mandan a ellos para que salgan a la calle a hacer esta clase de movilización, que no afecta en nada. Y la marcha se la vamos a demostrar nosotros después de un ampliado que tengamos para ver si verdaderamente ellos son el pueblo o nosotros somos el pueblo.